a ir a otro plano de la información, porque así es la noticia. La noticia es así, quienes quieren escuchar, digamos, las siete palabras o las tres horas, claro, han acudido a la iglesia. En Canal N estamos transmitiendo por momentos lo que significa lo que está ocurriendo allí y otros puntos de la capital. Pero una información que teníamos hace instantes era la que reportaba el diario La República, y se los estoy mostrando, página 11, que es lo que dice: acusación contra Humala y Nadine Heredia estaría lista a fines del 2018. Es decir, recién la acusación del fiscal Germán Juárez estaría lista para diciembre. Para diciembre, entre tanto, tendrían que estar detenidos, si es que el TC falla en contra de Ollanta Humala y Nadine Heredia, detenidos bajo prisión preventiva. Según las fuentes de César Romero, del diario La República, está verde la investigación. Y hay que avanzar sin correr y no hay apuro. No hay apuro, no hay presión. Bueno, se ha comunicado con nosotros el fiscal Rafael Vela. Él es el fiscal coordinador de lavado de activos, porque quiere hacer una aclaración respecto a este tema. Es, digamos, lo que dice La República es que está verde, que no hay mucho, que no hay nada, que no hay que correr, y que en julio, en diciembre recién estaría terminada solo la acusación fiscal. ¿Es correcto, doctor Vela? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Chinchay. Bueno, no, debo decir que es absolutamente impreciso, incorrecto, y desde nuestra perspectiva nos parece coyuntural esa aseveración, considerando lo que está a punto de resolverse en el Tribunal Constitucional. De hecho, no es correcta ninguna de las predicciones o aproximaciones que hace el diario La República. Son otras, de hecho, ya nuestras planificaciones estratégicas, y debo decir de que absolutamente alejado de la realidad. La investigación está encaminada, ¿va a haber un cambio de estrategia como señala el diario? Mire, la investigación en el caso del financiamiento de la campaña del Partido Nacionalista del señor Humala, la elección como tal, es una investigación que está muy avanzada, es muy madura. Ya, de hecho, nosotros hemos completado básicamente nuestras hipótesis de investigación a partir del viaje que se hizo a Brasil, en donde se ha tomado la declaración del señor Jorge Simoes Parata, que es parte de la estrategia anterior de activar mecanismos de cooperación internacional. A partir de esa situación y de reconocer de que estas cuestiones operativas se han cumplido, ya el Ministerio Público está en una perspectiva de culminación, más bien, de la etapa de investigación preparatoria y poder migrar ya a decisiones con mucha mayor madurez, como son la de acusar, dependiendo naturalmente del juicio de valor que haga en el análisis conjunto de todos los elementos el fiscal Germán Juárez Atocha. ¿Cuánto es el plazo que tiene? ¿Existe algún plazo para que el fiscal Germán Juárez culmine esta investigación? No, el plazo que tiene el fiscal Juárez Atocha está activado en términos de la prisión preventiva por 18 meses, que ha sido confirmado por todas las instancias en el Poder Judicial. Recalco esto, porque aquí hay siempre la especulación opinable de la legalidad de la medida. Esta medida ha sido de conocimiento de las tres instancias en el Poder Judicial, y las tres instancias han ratificado la prisión preventiva por 18 meses, que se computan a partir del mes de julio del año 2017. Sin embargo, el Ministerio Público no va a hacer uso de esos plazos perentorios máximos, sino más bien se va a pronunciar antes del cumplimiento de esos plazos, porque la madurez de la investigación así ya lo permite. De hecho, la activación de estos protocolos, estos mecanismos de cooperación internacional, son complementarios a lo que ya existe dentro de la investigación. Y eso permite al fiscal Juárez tener ya la posibilidad de pronunciarse de inmediato. Pronunciarse de inmediato. Entonces, estamos hablando de una culminación. Usted ha utilizado esa palabra. ¿En cuánto tiempo calcula usted que ya el fiscal podría acusar respecto a este tema? Mire, de hecho, solamente estamos esperando que se cumpla con la transcripción de la declaración del señor Barata, que, como ustedes saben, porque es de público conocimiento, fue hecha en idioma castellano, español. Entonces no tiene la dificultad de la traducción. Esa transcripción va a ser incorporada, socializada procesalmente, y luego de ello estimamos de que el fiscal Juárez Atocha ya debe estar en condiciones de poder poner fin a la investigación,
y poderse pronunciar ya en términos definitivos en el desarrollo del proceso. Si solo falta una transcripción, estamos hablando de no plazos, a ver, mayor a un mes tal vez, en un par de semanas podríamos estar hablando. Sí, yo creo que en temporalidades, yo no quisiera ser propositivo de una fecha en particular, porque se generaría alguna expectativa, pero yo diría que es en un muy breve espacio de tiempo, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay personas que estiman a fines de abril, yo podría decir hasta que antes, pero no quisiera generalizar esto porque depende de algunas precisiones, pero de hecho estamos ya en la finalización de toda la indagación fiscal. Bueno, llama la atención un término que usted ha usado, coyuntural aseveración, respecto a lo dicho por La República. Hay afiches en las calles pidiendo la libertad de Ollanta Humala y Nadine Heredia. El día martes el TC debe de resolver si se dicta o no su libertad, pese a que el Poder Judicial en todas las instancias ha confirmado lo que ustedes solicitaron. Y César Romero no es un periodista cualquiera. César Romero es un conocido periodista judicial que tiene muchas fuentes en el Ministerio Público. Pero usted sale a desmentir todo. Entonces, ¿qué es lo que cree que hay detrás de todo ello? Mire, yo lo que pienso es que se están tejiendo muchas especulaciones sobre el fallo que podría emitir el Tribunal Constitucional. Nosotros, bueno, respetamos las líneas editoriales de cada medio, ¿no? Y su expresión libre y espontánea de lo que consideren que deben decir en el ejercicio de sus tareas, ocupaciones, profesiones, ¿no? Yo respeto al señor Romero, respeto al diario La República, pero en este caso tengo que salir a desmentirlo, porque efectivamente no obedece a la realidad ni a la estrategia del Ministerio Público. Correcto. Tanto, la especulación de un político, porque de todas maneras el Tribunal Constitucional emite fallos legales, pero también políticos que convergen de su origen, ¿no? No nos olvidemos que el Tribunal Constitucional tiene una composición que depende del Parlamento, y en este caso depende del Parlamento anterior, no es la elección de muchos de sus integrantes. Entonces hay una especulación sobre la naturaleza de estos fallos y los temas transversales que son de mucha actualidad, que son los financiamientos de campañas políticas a través de dinero de procedencia ilícita. Nosotros estamos sumamente preocupados, pero también confiados en que va a primar la cordura, la especialización, el entendimiento de las circunstancias de permitirnos hacer nuestro trabajo, porque de eso se trata. El Ministerio Público está en un proceso de averiguación de la verdad, cumpliendo con todas las garantías del debido proceso, poniendo en equilibrio el derecho a la defensa, pero también la defensa de la sociedad a través de la prohibición de la impunidad, en graves delitos como es el lavado de activos en este caso. Correcto, pero el lavado de activos están varios involucrados a nivel político. ¿Por qué? Y seguro usted ha escuchado la pregunta y el comentario. ¿Por qué solo están presos bajo prisión preventiva Ollanta Humala y Nadine Heredia si es que otros involucrados de corte político están también bajo, obviamente, pruebas distintas, pero involucrados en un mismo tema y fueron mencionados también por el señor Jorge Barata? ¿Qué le responde a la población usted como fiscal coordinador de lavado de activos? Bueno, la respuesta es obvia y simple. El desarrollo de las investigaciones depende del conocimiento de las noticias criminales. La noticia criminal de otras agrupaciones políticas y otras personas sujetas a la probabilidad de haber cometido este delito es absolutamente no novísima. Es a partir de la declaración del señor Jorge Barata, que tiene poco menos de un mes en realidad, que fue el esfuerzo de la Fiscalía de Lavado de Activos de acudir a la cooperación internacional y obtener el testimonio inédito del señor Jorge Barata hasta el momento. En el caso de los señores, del señor Humala específicamente, y el financiamiento de la campaña política, es una investigación que tiene mucha madurez porque tiene mucho tiempo atrás. Entonces no es comparativo el hecho de algo que recién se está iniciando con algo que está culminando, ¿no? En el caso de la indagación del Ministerio Público, es una indagación que tiene más de 2 años y que además tiene una madurez propia de la actividad investigativa, de la conducta proactiva del fiscal Juárez Atoche, que ha logrado construir un caso sólido desde nuestra estimación. Correcto. Y en el caso de la señora Villarán, que ya terminaron la investigación. Bueno, mire, yo no puedo darle una opinión porque ese es un caso que está a cargo del equipo especial. Correcto. Y está fuera de mi nivel de coordinación, por tanto, correcto, no podría darle yo ninguna aproximación ni detalle porque no lo conozco y está fuera de mis labores y de mis atribuciones como coordinador del sistema de lavado de activos. Le pregunto sobre Susana Villarán porque siempre hay también
el comentario, ¿no? Y usted lo ha leído seguro. Tiene muchos contactos y algo no pasa con la señora Susana Villarán, que la investigación, pese a todo, está más avanzada que otros casos que usted no ha mencionado, pero entendemos de cuáles se trata, doctor Vela. Sí, bueno, mire, yo no le puedo dar una opinión ni de defensa ni de crítica, porque no conozco el caso. Correcto. Y creo que para eso también están los estamentos correspondientes de nuestra institución, para que le puedan dar un avance o una actualización de lo que viene trabajando el equipo especial en ese caso en particular, ¿no? Yo no podría darle una opinión al respecto. Doctor Vela, muchas gracias. Gracias por este contacto con nosotros. Más bien por la oportunidad y el interés en este caso. Muchas gracias a usted. Por supuesto, muchas gracias. Estaremos entonces a la espera de lo que el día martes resuelva el Tribunal Constitucional en el caso de Joan Dumala y Nadine Heredia. Vámonos ahora a Huancayo. Nuevamente, Lourdes Paucar nos informa. Volvemos a los temas.